cuarto y sexto grado de todo el Perú. Nuevamente con ustedes su profesor Rotante. En esta oportunidad vamos a trabajar el área de arte y cultura. Y nuestro título de la actividad de aprendizaje será, creo, un video con una secuencia de fotos. Nuestra meta o el propósito, el reto que queremos lograr el día de hoy será seleccionar fotografías y organizarlas en una secuencia que nos permita contar una historia a partir de imágenes de mi entorno cercano. Muy bien, chicos, vamos a iniciar entonces nuestra actividad respondiendo a esta pregunta. ¿Alguna vez has visto o has hecho un video realizado a partir de fotos? ¿Contaba alguna historia? ¿Cuál era? Bien, estudiantes, esta pregunta ustedes lo van a responder a partir de su propia experiencia. Si alguna vez ustedes han realizado un video o de repente por ahí han contado a través de muchas fotografías una historia, ¿no? Si ustedes lo han hecho, lo explicarán aquí. Y si no lo han hecho, también lo pueden mencionar que no lo hicieron y que para ustedes viene a ser una novedad, algo llamativo, ¿no? Muy bien, chicos, entonces vamos a desarrollar nuestra actividad. Recuerda que en esta actividad vas a trabajar a partir de lo que has planificado. ¿Recuerdas en la clase anterior del jueves pasado? Muy bien, yo te dije que tomes muchas fotografías, como mínimo 12 fotografías, para que puedas realizar el día de hoy tu video de esas fotografías contando una historia. ¿Qué momento o situación has elegido para fotografiar? De repente pudo haberse tratado de un juego, de una historia, de un momento familiar o compartir en una casa o de todo lo que quieras contar a través de una secuencia de fotos. Ustedes han tenido todo un fin de semana para que puedan realizar esas fotografías y tenerlo listo, ¿no? Muy bien, chicos, entonces prepara todo lo que necesitas y empieza a fotografiar. Hay estudiantes que seguramente por motivos personales o de emergencia no han tomado las fotografías. Entonces, para ti, estudiante, para concentrarte en lo que sucede a lo largo de la secuencia de imágenes, vas a trabajar todas las fotos con un mismo encuadre. Es decir, debes mantener la cámara del celular, del tablet u otro material tecnológico en un solo lugar y posición. Vas a tomar fotos de los elementos o de la persona seleccionada en posturas o posiciones diferentes que representen una variación progresiva de sus movimientos o acciones. De esa forma lograrás generar la sensación de una secuencialidad entre cada toma. Bien, estudiante, si no has hecho las fotografías aún, entonces aquí te muestro la forma o el ejemplo que puedes realizar para que puedas tomar las fotografías, para que puedas contar una historia a través de un video. Por ello, luces, cámara y acción. Estamos observando como modelo, como ejemplo, a una persona que está jugando béisbol y en diferentes posiciones, posturas, logran generar la sensación de que está jugando al béisbol, ¿no? De igual manera, aquí les muestro otro ejemplo de una secuencialidad de la manzana, donde se va desgastando su porción pedazo a pedazo hasta quedar simplemente la ramita o las semillas, ¿no? De igual manera, también aquí les presento otra imagen de secuencialidad que posiblemente ustedes hayan realizado, o de pronto por ahí ustedes fueron a algún lugar turístico este fin de semana y se han tomado las fotografías correspondientes, ¿no? O también pudieron salir al campo un fin de semana con la familia y aprovecharon en tomarse las fotografías que se les ha pedido. Para aquellos estudiantes que todavía no lo han hecho, pueden, digamos, tomar como ejemplos estas fotografías, estos momentos, y lo pueden realizar ustedes mismos. Para ello, todos vamos a planificar cómo lo vamos a realizar. Primero, ¿cuál será el lugar donde vas a fotografiarlo? A ver, chicos, ¿ustedes qué creen? ¿Será en el parque? ¿Será en la plaza de armas o será un lugar turístico? ¿Cuál será el elemento o sujeto central? De pronto por ahí tú puedes ser el protagonista principal. Ah, muy bien. Entonces, en este caso, de pronto puede ser tu familia, un peluche, tu conejo o por ahí tú mismo puedes ser el protagonista central. ¿Qué pasará? Indica la historia corta. O sea, estudiantes, ¿se recuerdan la historia que les hemos pedido como evidencia la semana pasada? Muy bien. El día de hoy van a resumir esa historia, lo van a hacer algo pequeño. Por ejemplo, yo puedo decir, nacieron muchos conejos, pero el más valiente sobrevivió. O puede ser por ahí mi historia, que mi mamá me regaló un peluche, pero este se pierde en el laberinto de mi cuarto, viene la diosa de las cosas perdidas y lo encuentra debajo de mi cama. Podría ser otra historia. O como también podría ser, estaba con mi familia en un parque cuando de pronto el dios sol nos arrinconó con sus rayos luminosos a la sombra de un árbol. Podría ser otro ejemplo, o en todo caso, estudiante, tú ya has realizado una historia la semana pasada, de ahí puedes hacerle un pequeño resumen y contar
qué es lo que va a suceder en esa fotografía. ¿Qué iluminación vas a necesitar? En las fotografías utilizaremos la luz del día, la luz del sol, por ejemplo, la luz de la electricidad. Podría ser de repente si estamos en un cuarto cerrado, totalmente oscuro. ¿Necesitarás armar la escena? Recuerda que puedes acomodar los objetos según lo que quieras transmitir o comunicar. Claro que sí, chicos, nosotros vamos a tener que armar nuestra escena. Sí, necesitaré armar mi escena, para ello emplearé los espacios de mi habitación, mi cama, mi peluche, mi conejo. Todo esto va a depender de dónde vas a tomar la fotografía. Si lo vas a realizar en el campo, de pronto por ahí vas a necesitar un campo abierto donde haya muchos árboles. O por ahí, de repente no vas a necesitar nada, simplemente será algo natural. Entonces, aquí yo te estoy ayudando la forma de cómo podrías armar tu escena. Muy bien, chicos, ¿cuántas fotografías crees que vas a necesitar para contar tu historia? Ya se les ha indicado en la actividad anterior, ¿no? ¿Recuerdan? Mínimo 12 fotografías. Ustedes pueden realizar 20, 30, 40 o no sé. Por ahí la cantidad de fotografías ya va a depender de cada uno de ustedes, pero son mínimo 12 fotografías. Ahora sí, estudiante, coloca tu cámara en posición fija con el encuadre que has definido. El reto es que tu cámara de fotos no se mueva. Los que se moverán serán los objetos o las personas. Revisa que haya suficiente luz. No te olvides. ¿Cómo podrías colocar tu cámara de fotos en un lugar fijo para las fotos? Podrías utilizar un ladrillo como soporte, ¿no? Entonces, crea un parante con cualquier objeto. Pueden ser ladrillos, macetas, libros, piedras, y vas a colocar tu cámara de fotos en la posición que permita obtener un formato horizontal o vertical. Una vez que tengas todo listo con la cámara en un lugar fijo, empieza a tomar las fotos para probar el encuadre que más te gusta. Verifica que se cumpla lo siguiente. ¿Los objetos o sujetos están a la distancia necesaria de la cámara? ¿Todo lo que es importante para tu composición fotográfica está dentro del encuadre? Entonces, chicos, si es que por ahí de repente no está dentro del encuadre, mueve un poco los objetos del fondo o piensa en ello para componer con las formas y los colores. Recuerda que son fotos artísticas, ¿no? Recuerda que la fotografía es una manera de expresarse artísticamente. Cuida los detalles de cada toma. Durante el proceso, considera siempre los elementos fotográficos como el encuadre, la composición, la iluminación, ¿no? Ahora sí, chicos, aquí vamos a responder antes un ejemplo de una secuencialidad de fotografías. Tenemos la fotografía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Qué están observando? ¿Qué está sucediendo? Ah, muy bien. ¿Cuál es el elemento central? Muy bien, las piedras, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Sucede que una torre de piedras se desmorona o cae porque el viento sopló muy fuerte. Si tuvieras que completar esta historia, ¿qué más crees que podría suceder? ¿Qué otro final podrías imaginarlo? Ah, podría utilizar una silicona para que se mantengan como una torre las piedras, y mi historia sería: la torre, al verse triste, pide ayuda a las manos milagrosas y con su poder logran quedarse estáticos. De esa manera yo podría contar mi historia de esta secuencialidad de fotografías. Muy bien, chicos, al igual que este cuento que acabo de realizar a través de estas fotografías, ustedes lo van a realizar a partir de sus propias fotografías, ¿ya? Para ello, ahora vas a proceder a realizar tu video. De esta manera, ya ustedes pueden realizar su video y enviarle al grupo. Ahora sí, estudiantes, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden utilizar la aplicación Quick. ¿Cómo debes utilizar la aplicación Quick? Vete al Play Store de tu celular, escribe el nombre Quick y luego descárgalo y por último ponlo Abrir. Una vez que ya has abierto, te va a salir esta pantalla. Aquí vas a hacer un clic en Prueba Mural, luego vas a hacer clic en Permitir, luego en este icono de la imagen, luego para seguir vas a tener que seleccionar las 12, 15, 20, 30 o la cantidad de fotografías que ustedes se han tomado, y luego aquí les va a salir todas las fotografías. A continuación le van a dar clic en Continuar y luego van a escribir un título. ¿Ya? Van a escribir un título y luego van a guardar estos detalles. Posteriormente van a esperar que cargue todas las fotografías. Luego le van a dar a siguiente, clic en siguiente, en terminar recorrido y luego en descartar. Luego lo que van a hacer es clic en el icono o en esta imagen, luego en la otra imagen del centro y luego le van a dar a guardar. ¿Por qué? Porque ya se tiene que renderizar, porque ya se tiene que guardar el video que hemos cargado de las fotografías. Y para terminar ya esta aplicación, vas a guardarlo como nuevo
clic en continuar, luego vas a esperar que cargue al 100% y clic en la imagen para que puedas compartir en tu grupo de WhatsApp y enviarlo el video que acabas de editar de las 12, 15, 20 o 30 fotografías que acabas de tomarlo, ¿no? Ya hemos realizado nuestro video, ahora sí, ustedes pueden responder desde su propia experiencia estas dos interrogantes y aquí luego tienen que explicar qué es lo que han logrado comunicar a través de esta actividad y crees que la tecnología te ayuda bastante y por qué elegiste este tema. Te autoevalúas con los criterios y de esta manera hemos culminado nuestra actividad del día de hoy. El profesor Dante les dice hasta el día lunes. Chao, chao, cuídense.